En mis sueños más inquietos, veo aquella ciudad, Silent Hill. Prometiste volver a llevarme allí algún día, pero nunca lo hiciste. Bien, ahora estoy sola allí, en nuestro lugar especial, esperándote. He recibido una carta. En el sobre pone Mary, el nombre de mi mujer. Es absurdo, no dejo de repetírmelo. Los muertos no pueden escribir cartas. Mary murió de esa puta enfermedad hace 3 años. Entonces, ¿por qué la estoy buscando? ¿Nuestro lugar especial? ¿A qué se refiere? Todo el pueblo era nuestro lugar especial. El parque del lago, quizás. Pasábamos allí el día entero, los dos solos, contemplando el agua. ¿De verdad está allí, esperándome? Discúlpeme. ¡Ah! Lo siento. No pretendía asustarla. Creo que me he perdido. ¿Se ha perdido? Eso creo. Voy a Silent Hill. Es por aquí. Pues sí. Solo hay una carretera. Es difícil de ver con esta niebla, pero no tiene pérdida. Gracias. No la molesto más. Pero creo que debería olvidarlo. Hay algo raro. Le pasa a ese pueblo. Es difícil de explicar. ¿Es peligroso? Eso creo, y no solo por la niebla. Es por... De acuerdo, andaré con cuidado. ¡No le miento! Lo sé, aunque... en realidad no me importa. Pienso ir de todas formas. ¿Por qué razón? Estoy buscando... a alguien. ¿A quién? A alguien muy importante para mí. Haría lo que fuera por volver a estar a su lado. Ya somos dos. Estoy buscando a mi mamá. Quiero decir, a mi madre. Hace tanto que no la veo. Creía que mi padre y mi hermano estarían aquí, pero no doy con ellos. Lo siento. Ese no es su problema. Espero que los encuentre. Usted también. Thank you.
Cuando desperté, estaba sola. Todos se han ido. Creo que hay algo en la calle. ¿Qué hago? ¿Salgo y echo a correr? ¿O me muero aquí sola? No tengo motivos para seguir viviendo, pero ¿morirme? Tengo tanto miedo al dolor. Tengo miedo de no encontrar a nadie. No quiero quedarme sola. Thank you.
Es demasiado estúpido preguntar si hay alguien. Ábreme. ¿Hola? Para. Me estás molestando. Dios, por fin alguien. ¿Puedes abrirme la puerta, por favor? No. ¿Por qué no? ¿Es realmente necesario que conteste a tus cargantes preguntas? Sí. Ah, no lo sabía. Quiero estar solo. Los demás me incordian. Solo quiero ver otra cara. ¿Sabes lo que pasa en esta ciudad? No hay nadie, solo hay... algo. Así es. Nadie. Nadie que pueda molestarme. ¿Quieres quedarte solo en este manicomio? Así es. No tiene por qué ser cosa de la ciudad. ¿Quién te asegura que no estamos locos? Los dos. ¿Satisfecha? ¿Puedes dejarme solo? Me llamo María. Ernest. ¿Hemingway? Baldwin. Volveré en otro momento. Thank you.
¿Conoces a una niña llamada Amy? ¿Por qué me lo preguntas? Por esta tarjeta. Pone para mi querido papá. Es de una niña llamada Amy Baldwin. ¿Tú eres papá? Sí. ¿Dónde has encontrado eso? En el desván. Qué idiota soy. Ahora que es tarde, lo entiendo todo. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué sostenía un sobre vacío? ¿Cuándo cayó? Ernest, Amy no estará. Perdóname, siento haberte lo recordado. No tienes que disculparte. No me lo has recordado. Nunca lo olvido. Hace ya 10 años. Lo siento. No. Sí. No lo sabía. Te dejo hasta aquí. Gracias. María, tú debes de ser. Así que por eso me oyes. ¿Puede que contenga esperanza? No te sigo. En los apartamentos de atrás hay un frasco con crisma blanco. No sé dónde está, pero sé que está allí. Lo necesito. ¿Quieres que vaya a traértelo? Por favor. ¿Por qué no vas tú a por él? Créeme que lo haría, pero yo... ¿Has dicho crisma blanco? Sal por la puerta de atrás. ¿De verdad crees que servirá de algo? Esto es Silent Hill. Ese es el problema. María, no le des más vueltas. Yo nací aquí. Esta es mi ciudad. No sé. Me llamo James. Ángela. No sé qué pretendes, Ángela, pero hay alternativas. ¿En serio? Pero usted es igual que yo. También le resulta más fácil huir. Y esto es lo que merecemos. No, no soy como tú. La idea le asusta. Olvídelo. ¿Y tu madre? No la encuentro por ninguna parte. ¿Vivía en este edificio? No lo sé. Lo único que sabes es que vivía en este pueblo. ¿Cómo? ¿Quién se lo ha dicho? Lo de supuesto. Si no, no la buscarías aquí. ¿Cómo ibas a verlo? Estoy tan cansada. Olvídelo. ¿Encontró a quien estaba buscando? Aún no. Se llama Mary. Es mi esposa. Lo siento. No tienes por qué. Después de todo, está muerta. No sé por qué creo que está aquí. ¿Muerta? No te preocupes, creo que no estoy loco. Tengo que encontrar a mi mamá. ¿Quieres que te acompañe? Tenías razón sobre este pueblo. Me irá bien sola. A usted solo le estorbaría. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Puedo guardármelo usted? No sé qué pasaría si me lo quedo. No hay problema. Thank you.
Gracias, María. Es lo único que no podía obtener por mí mismo. Pero cuando me di cuenta, ya no podía abandonar la casa. Hasta nunca. Pero escucha. María, los dioses están aquí. Tú lo sabes. Naciste en Silent Hill, igual que yo. No creo que Dios sea la palabra correcta. ¿Crees en el destino? En realidad no. Entonces está bien así. Ernest, ¿puedes abrirme? Estás en un callejón sin salida. No queda nada más. Lo sé. ¿Y si te hubiera dicho que creo en el destino? Ese tal James. James. Te está buscando, pero no eres tú. ¿Por qué es esa clase de persona? ¿Sabes algo? Sí. María, estás... Da igual. Esa es solo tu opinión. En realidad, tú no sabes nada. Así está bien. De acuerdo. James.
Oye, ¿no eres tú quien me dio un pisotón? No sé, puede. ¿Qué haces aquí tú sola? Es que estás ciego. ¿Qué es esa carta? ¿A ti qué te importa? De todas formas, tú no amabas a Mary. Espera, ¿cómo sabes quién es Mary? ¡Oye! ¿Me parezco a tu novia? A mi difunta esposa. Es increíble. Solo tu cara, tu voz. Únicamente el pelo y la ropa. Me llamo María. Y como ves, no tengo pinta de fantasma, ¿verdad? ¿Ves? Estoy calentita. Desde luego que no eres Mary. Te lo he dicho, soy María. Discúlpame, me he confundido. ¿A dónde vas? A buscar a Mary. No la habrás visto. ¿No acabas de decir que has fallecido? Sí, hace 3 años, pero recibí una carta de ella. Dice que está aquí, esperando en nuestro lugar especial. ¿Qué es aquí? ¿Por qué crees que el lago está tan tranquilo? El fondo está cubierto de cadáveres. ¿Tienes que ser tan escabroso? Lo leí en la guía turística. No creo que las guías turísticas digan esas cosas, y menos de un pueblo tan tranquilo como este. ¿No crees? No. No es tranquilo. Está muerto. Nadie viene aquí desde que se quemó. Pues mejor para nosotros. Volvemos al hotel. Vamos a quedarnos un poco más, por favor. Pues no la he visto. ¿Este era vuestro único lugar especial? Bueno, supongo que también está el hotel del lago. No sé si seguirá allí. ¿El Lakeview Hotel? Sí, aún sigue allí. ¿Ese era vuestro lugar especial? Ya me imagino por qué. No te pongas así, solo bromeaba. Además es por allí. ¿Vas a acompañarme? ¿Pensaba dejarme tirada? No, pero... Estoy sola, todos se han ido. Además, me parezco a Mary. Tú la amabas, ¿no? O quizá la odiabas. No digas estupideces. De acuerdo. Esa niña sabe algo sobre Mary. ¿Y por qué no hablas con ella? La última vez que la vi, salió corriendo. Y la primera me dio una patada. ¿Algo le habrás hecho? No la conozco. Se llama Laura. ¿Cómo lo sabes? Ya la había visto antes. Entonces, puede que hable contigo. Yeah.
No deberíamos entrar ahí. Creía que ibas a acompañarme. James, es un psiquiátrico. Más motivo para no dejar a Laura sola ahí dentro. No se puede. James, espera un minuto. Estoy agotada. Bien, descansa un poco. Esto es cómodo. Voy a buscarla. A Laura, volveré en cuanto pueda. ¿Qué harás si no encuentras a Mary? No he pensado en ello. Thank you.
¿Cómo sabes mi nombre? ¿De qué conoces a Mary? ¿Por qué te importa tanto? ¿Por qué no puedes decírmelo? ¿Me gritarás si lo hago? No. Mary era amiga mía. La conocí hace un año en el hospital. ¡Mientes! Perdona, lo siento. Vale, no me creas. El año pasado Mary ya estaba. Déjalo. Hablaremos de eso más tarde. Este no es sitio para una niña. No puedo creer que no tenga ni un rasguño. ¿Y por qué debería? Tengo que coger lo que escondí. Olvídalo. Es muy importante. ¿Por qué crees que te quité la llave? No lo sé, dímelo tú. No quería que entrara donde escondí la carta de Mary. ¿Qué? Ahí dentro. No veo nada. Ahí al fondo, sobre la mesa. ¡Laura! ¿Qué haces? Tómate el pelo. ¡Abre la puerta! ¿Por qué? Soy una mentirosa. ¡Ábreme! Di las palabras mágicas. ¡Abre la puta puerta, niñata de mierda! ¡Gilipollas! ¡Laura! James? ¿Mary? María, creía que eras... Lo siento. En fin, me alegro de que estés bien. ¿En fin? ¿Qué significa en fin? No parece que te alegres mucho de verme. Casi me matan allá arriba, ¿por qué no has venido a salvarme? Solo te importa tu jodida esposa muerta. No había pasado tanto miedo en toda mi vida. ¿No piensas cuidar de mí o qué? Yo solo... Pues quédate conmigo. No vuelvas a dejarme sola. Se supone que tienes que protegerme.
¿Has encontrado a Laura? Sí, pero salió huyendo. ¡Tenemos que encontrarla! Ya veo que te preocupa. ¿De qué la conoces? No la conozco, pero siento la obligación de protegerla, de no dejarla sola. Quiero cuidar de ella. Sube al coche. Sube. No me hagas tener que repetírtelo. Tu madre está preocupada. Tiene miedo de que te pase algo. Te tiene más miedo a ti. ¡María! ¡Estás viva!
Creía que aquello te había matado. ¿Estás herida? No lo estoy, tonto. Pero aquello te agarró. Estaba todo cubierto de sangre. ¿De qué estás hablando? Nos persiguió hasta el ascensor y entonces... James, no te sigo. No hace ni media hora, ¿no lo recuerdas? James, cielo. ¿Te ha ocurrido algo desde que nos separamos en el pasillo? ¿No me estarás confundiendo con otra persona? Siempre he sido un despistado. ¿Te acuerdas de aquella vez en el hotel? ¿María? Dijiste que la habías cogido todo, pero te dejaste la cinta que grabamos. Me pregunto si todavía seguirá allí. Pero, ¿cómo sabes todo eso? ¿Tú no eres María? No soy tu Mary. Entonces, ¿eres María? Lo soy, si tú quieres que lo sea. Lo único que quiero es una respuesta. No importa quién soy, James. Estoy aquí para ti. ¿Lo ves? Soy real. ¿No quieres tocarme? No lo sé. Date prisa y ven a buscarme. No puedo hacer nada aquí con estos barrotes. Tranquila. No voy a volver a dejarte sola. Ángela. ¡No me dé órdenes! No te estoy dando órdenes. Entonces, ¿qué quiere? Pretende hacerse el simpático conmigo, ¿verdad? Ya sé lo que busca. Es siempre lo mismo. Solo le interesa. No digas estupideces. No tiene por qué mentir. Sea sincero. ¿O pretende obligarme? ¿Va a forzarme como hacía él? Usted solo busca su propio interés. ¡Maldito cabrón! ¡Ángela! ¡No me toque! Usted me da náuseas. Me dijo que su esposa había muerto, ¿verdad? Sí. Tenía leucemia. ¡Miente! Le conozco. Usted ya no quería estar con ella. Seguramente encontró a otra persona. Eso jamás. ¿Qué te pasa?
sé por qué, pero adoro este sitio. Hay tanta tranquilidad. ¿Sabes lo que he oído? Toda esta región era antes un lugar sagrado. Me imagino por qué. Es una lástima que tengamos que irnos. Has venido a buscar a Mary, ¿verdad, James? ¿La has encontrado? No, es por eso por lo que estás aquí. Ella está aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, si sabes dónde está, dímelo. Me he cansado de andar tanto. Ojalá lo supiera. Pero la carta dice... ¿Qué carta? ¿Quieres leerla? Pero no se lo digas a Rachel. ¿De acuerdo? ¿Quién es Rachel? Era nuestra enfermera. Cogí la carta de su taquilla. Querida Laura, le dejo esta carta a Rachel para que te la dé después de que yo me haya ido. Ahora estoy muy lejos, en un tranquilo y bello lugar. Perdóname por no haberme despedido. Laura, pórtate bien con las enfermeras. Respecto a James, sé que le odias porque crees que no me trata bien, pero dale una oportunidad, por favor. Es cierto que a veces puede ser algo tosco y que no se ríe mucho, pero en el fondo es muy buena persona. Te quiero como a mi propia hija. Si las cosas hubieran salido de otra forma, esperaba poder adoptarte. Feliz 10º cumpleaños, Laura. Tu amiga para siempre, Mary. Laura, ¿cuántos años tienes? Cumplí 10 la semana pasada. Entonces, Mary, no puedo llevarte 3 años muerta. ¿Es posible que esté aquí? ¿Es este el tranquilo y bello lugar del que hablaba? Mary me hablaba mucho de Silent Hill. Me enseñaba todas sus fotos. Estaba deseando volver. Por eso estoy aquí. Lo entenderás cuando leas la otra carta. La que Mary... No, se me debe haber caído. ¡Laura! ¡Tengo que encontrarla! ¡Laura! James, prométeme que volveremos algún día. Ah!
¡Aquí estás! ¿Has encontrado la carta? ¿Y a Mary? ¿Qué haces ahí parado? Mary se ha ido. Está muerta. ¡Mientes! ¡Es mentira! No lo es. Es verdad. ¿Murió porque estaba enferma? No. Yo la maté. ¡Asesino! ¿Por qué lo hiciste? ¡Te odio! ¡Quiero que vuelva! ¡Devuélvemela! Esperándote. ¿Por qué? Lo siento. La Mary que conocías no está aquí. Laura. Lo siento. James. Esperándote. Por favor, ven. ¿Me odias? ¿Es por eso por lo que me vienes? Por favor, date prisa. ¿Te has perdido? Estoy cerca. Por favor, quiero verte. James. 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 Mamá, te he estado buscando. Te he estado buscando. Solo quedas tú. Por fin. Por fin podré descansar. Mamá, ¿por qué huyes de mí? Tú no eres mamá. Es usted. Olvídelo. Gracias por haberme salvado. Pero ojalá no lo hubiera hecho. Incluso mamá me lo decía. Me merezco lo que me ocurrió. No, Ángela, eso no es así. No me compadezca. Es algo que no soporto. O quizá cree que puede salvarme. ¿Me amará? ¿Me cuidará? ¿Curará todas mis heridas? Lo suponía. James, devuélvame el cuchillo. No. Lo quiere para usted. No. Yo nunca me suicidaría. Aquí hace más calor que en el infierno. ¿Lo nota? Para mí es así continuamente.
¿Qué quieres, James? Te he traído unas flores. ¿Flores? ¡No quiero jodidas flores! ¡Vete a casa! ¿Pero qué estás diciendo, Mary? ¡Mírame! ¡Doy asco! No merezco flores. Entre la enfermedad y el tratamiento parezco un cadáver. Lárgate y déjame sola. No necesito a nadie. Voy a morir pronto. Puede que hoy o mañana. Sería más práctico que me mataran ya. Pero creo que el hospital está sacando provecho de mí. ¿Aún sigues ahí? He dicho que te vayas. ¿Es que eres sordo? Lárgate. Vete y no vuelvas. James, espera. No te vayas. Quédate conmigo. No me dejes sola. No pretendía decir esas cosas. Por favor, James. Dime que me pondré bien. Dime que no voy a morir. Ayúdame. James, te he estado esperando. Mary, perdóname por haber tardado tanto. ¿Es que no querías verme? Por supuesto que quería verte. Por eso vine aquí. Eso no es cierto, ¿verdad? Tú me mataste. No soportaba verte sufrir. No pongas excusas. Sé que yo era una carga para ti. Debías de odiarme mucho. Por eso te libraste de mí. Es cierto. Puede que sintiera algo de eso. Fueron 3 años. Estaba cansado. ¿Y por eso necesitabas a esa tal María? James, ¿de verdad crees que puedo llegar a perdonarte por lo que hiciste? James. Thank you.
¿Has vuelto a matar a Mary? Esa no era Mary. Mary se fue. ¿Y María? ¿Sí, James? Te quiero. Te quiero a mi lado. ¿Estás seguro? Vámonos de aquí. ¿Y qué hay de Mary? Te tengo a ti. En mis sueños más inquietos veo aquella ciudad, Silent Hill. Prometiste volver a llevarme allí algún día, pero nunca lo hiciste. Bien, ahora estoy sola allí, en nuestro lugar especial, esperándote. Esperando que vengas a verme, pero nunca vienes. Así que espero, encerrada en mi dolor y en mi soledad. Sé que te he hecho algo terrible, algo por lo que nunca me perdonarás. Ojalá pudiese cambiar eso. Me siento patética y horrible, aquí tirada, esperándote. Ha venido el doctor. Dice que puedo pasar unos días en casa. No es porque esté mejorando. Es solo que no tendré otra oportunidad. Aún así, me alegro mucho. Te he echado tanto de menos. Pero tengo miedo, James. Tengo miedo de que no me quieras en casa contigo. No sé si me odias o me compadeces. O si simplemente te doy asco. Lo siento. Cuando supe que iba a morir, no quise aceptarlo. Estuve amargada y traté mal a las personas que quiero. Especialmente a ti. Por eso, entendería que me odiara. Pero quiero que lo sepas. Siempre te he querido. Aunque nuestra vida vaya a acabar así, no la cambiaría por nada. Hemos pasado unos años maravillosos. Esta carta se está alargando demasiado. Quiero despedirme. Le he dicho a la enfermera que te dé esto cuando me haya ido.
No puedo pedirte que no me olvides, pero quiero que me perdones. Estos últimos años, desde que me puse mal, siento tanto lo que te he hecho, lo que nos he hecho a los dos. Me has dado tanto, y yo no he sido capaz de devolverte nada. Por eso quiero que vivas tu vida. Haz lo que sea para ser feliz. James, me has hecho muy feliz. Laura, baja del coche. ¿No vais a llevarme con vosotros? No quiero que vengas. Thank you.
12:45. Restate my assumptions.